Hola, soy Diego Dato, soy el jefe de cocina del restaurante Melville en las Terrazas de Abama, en Tenerife, y tengo el honor de tener en mi cocina a Swan Lan. Es un placer tenerte aquí, Swan. Hola, Diego, muchas gracias por invitarme. Sí. Y bueno, tengo un pequeño muestrario de la tierra canaria, de lo que se cultiva aquí en Canarias, ¿no? Y bueno, tenemos las calabazas. En este caso en concreto, nos hemos traído de la calabacera. Todo ecológico y súper mimado, ¿no? Tendríamos pues, calabazas, limones, el plátano típico, mano de Buda, ¿no? Algo tan interesante y tan raro, ¿no? que ya últimamente no se ve. Estas guindillas que pican, que son increíbles. Pues unos huevos ecológicos, el kumquat, algo también chiquitito, pero con un sabor súper intenso. Este pedazo de coliflor y, bueno, remolacha o beterrada. Que es como le llaman aquí, ¿no? Y bueno, y un surtido de pequeñas mini lechugas ecológicas también de Viveros Isora. También todo kilómetro cero, todo traído de apenas nada, 2-3 kilómetros. Y bueno, y vamos a hacer hemos preparado un menú healthy, ya que tenemos aquí un menú saludable, y vamos a hacer dos de los platos para este menú. Uno va a ser un carpaccio de remolacha, sí. Con un aire de hinojo y una mousse de aguacate. Y bueno, y te presentaré aquí los productos. Este pedazo de remolacha increíble, ¿no? Sí. Aguacate, cebolleta, bueno, los brotes de cilantro. Ah, es de cilantro. Sí, y estos son brotes de remolacha. Remolacha. Sí, y un poquito de lascas de parmesano, con lo que lo vamos a terminar. Y si te parece, pues empezamos a ello. Vale. Yo te voy a pedir que tú me vayas cortando la remolacha. Vale. La vas a cortar muy finita, pues un carpacho muy, muy finito. Por eso me has puesto el cuchillo japonés. Bueno, he de decir que todos mis cuchillos son japoneses. Ah, vale. Bueno, a ver si estoy a la altura. ¿Me pongo los guantes? Sí, por favor, los tienes ahí para... ¿no? A ver, esta remolacha ya cocida. Sí, la hemos cocido 40 minutos en el horno, envuelta en un poquito de papel. ¿En el horno? Sí, vale. Con papel de aluminio, sin nada, solo un poquito envuelta en papel de aluminio, con un chorrito de aceite y un poquito de sal. Vale. Únicamente, para que con su propio jugo se vaya cocinando y quede jugoso, no quede seco. ¿40 minutos es suficiente hasta el centro? Uh-huh. Sí, es más que suficiente. Entonces, yo dejo una... Sí, si quieres te hago una muestra. Sí, por favor. Vamos a cortarla lo más finito posible. Y como si fuese a modo de carpaccio, ¿no? Vale. Vale, vamos a ver. Bueno, ¿llevas una semanita ya aquí en la isla? Sí. ¿Qué te está pareciendo? Bueno, estoy descubriendo Tenerife. Qué bueno. Estoy descubriendo que el tiempo puede cambiar de un día para otro, entre viento, frío, mucho sol, mucho calor, la calima. Sí. Bueno, todo está bien. Estoy descubriendo arriba el Teide, abajo la playa. Sí, ¿no? Es increíble el cambio de... El bosque de pino. Hay una diversidad en esta isla que no te lo imaginas. No, tenemos una cantidad de climas, de microclimas. Apenas con pocos kilómetros ya estás encontrando un clima totalmente diferente. Sí, el norte puede ser más frío. Sí. Sí, sí. A ver cómo va ese carpaccio, va perfecto. Bueno, yo mientras estoy haciendo la mousse de aguacate, que bueno, muy sencillita. Simplemente vamos el aguacate, le vamos a sacar la carne del aguacate. Uh-huh. y lo vamos a triturar. Vale.
¿Lo trituras a mano? Lo trituro con la Turmix, con un vaso americano. Bueno, estaba haciendo ahora mismo la mousse de aguacate, que lo que he hecho ha sido triturar un poquito el aguacate con el Bumps, y ahora lo voy a emulsionar con un aceite de Toledo. Es Marqués de Griñón, para mí uno de los mejores aceites de España. En España tenemos grandísimos aceites, casi que en cualquier parte se hace aceite y son todos muy buenos, pero este en particular a nosotros nos gusta mucho, ¿no? ¿El aceite para qué es en este caso? ¿Qué textura le va a dar? Le va a dar más cremosidad, ¿no? Sí, le va a dar untuosidad, le va a aportar un poco de aire, va a crecer, ¿no? Uh-huh. La cantidad, pues si hay 40 gramos, pues se van a convertir en 50, 60 y, vale. y le va a aportar ese aire. Va a estar mucho más cremoso. Ya lo tendríamos. Ha suavizado el color y... Vale. Pues, dicho esto, voy a levantar un poco el aire de hinojo y emplatamos. Vale. Bueno, aquí para el aire de hinojo lo que utilizamos es la lecitina de soja, ¿no? Que se puede encontrar en cualquier herbolario, que es algo tan, tan común ya hoy en día, ¿no? Para hacer que la espuma, al final es un emulgente y es para hacer que la espuma se mantenga un aire firme. Así que a cualquier elaboración, siempre y cuando tenga un buen sabor y tenga, o sea, agua con lecitina no va a conseguir nada, pero si tenemos un caldo bueno al que le agregamos un poco de lecitina, podemos hacer un aire con el que vamos a dar una textura totalmente diferente, y es algo que siempre sorprende. Con eso, más que suficiente. Y bueno, vamos a emplatar. Como hablábamos antes, la remolacha es un producto que es súper vistoso, ¿no? que tiene esa fuerza, ese rojo de tierra. Entonces vamos a buscar un plato blanco, plano completamente, para que choque, para que realmente impacte al cliente y le sorprenda, ¿no? Y hacerlo con precisión para no manchar el plato, ¿no? Eso es. Sí. No hay que temblar cuando pones remolacha en un plato blanco. No. Bueno, he de decir que el corte está perfecto. ¿Es como una flor o...? Sí, a modo de carpaccio, como simulando ese carpaccio tradicional de carne. Vale. Sí, pero vamos a hacerlo de remolacha. Realmente al que lo coma, sea vegetariano o no, que le sorprenda, ¿no? Y que no tenga nada que envidiarle a un carpaccio de ternera, clásico. Vamos a proseguir con la mousse de aguacate. Sí, un poquito del aire de hinojo. Al final la combinación, ¿no? del aire de hinojo, que es anisado, con la tierra de la remolacha, la combinación es muy buena, y si le sumamos la cremosidad del aguacate, pues al final va a hacer que en boca, ¿no?, tengamos casi un equilibrio perfecto. Es umami que le llaman los japoneses, ¿no? Pero bueno, combinando estos sabores. Muy bonito. No, tenemos que sorprender siempre al cliente, siempre tenemos que buscar esa reacción de que le sorprenda a todos. Bueno, vamos a terminar con un poquito de sal, escama, uh-huh. Un poquito de aceite. El famoso aceite. Sí.
y por último unos brotes de acelga. Simulando también, ¿no? A la rúcula, en este caso, en este carpaccio tradicional de carne. Sí. Pues vamos a modificarlo todo. Nos vamos a cargar la tradición. Y bueno, el parmesano no va con esto. Sí. Sí. Porque el carpaccio va con parmesano, por lo que sí. Me han dicho los italianos. Sí, 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 sí. Así es, así es. Parece un carpaccio tradicional. Sí, ¿verdad? Es bastante fácil de hacer. A sí. Ver, encontrar estas hojitas de remolacha, no sé si se encuentran en todos los sitios, pero aparte de esto, sí que bueno, yo lo voy a intentar en casa. Hoy en día, muchos sitios, ¿no? En tiendas gourmet siempre se va, se va a poder encontrar. Vale, Joan, pues vamos a continuar con un ceviche de lubina. Ceviche de lubina de aquí del Atlántico. Y bueno, para hacer este ceviche vamos a meter la lubina y para la leche de tigre, una leche de tigre peruana tradicional, caldo de pescado, jumet, un poquito de apio, cilantro, jengibre, zumo de lima, kumquat, ajo, ají amarillo. Con esto vamos a hacer la leche de tigre y luego para terminar el plato vamos a utilizar la batata de Lanzarote, el maíz, el cancha como le llaman los peruanos, un poco de cebollino, cebolleta picada y cebolla roja canaria impregnada con granadina. Y esto sé cómo se llama, la mano de Buda. y la mano de Buda, este cítrico tan raro, tan diferente y que nos lo han traído de vuelta, ¿no? Porque esto hace años que estaba extinguido y nos lo han traído de vuelta. Es genial. Sí, 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 no, es una pasada. Solo se utiliza la piel, ¿no? Es lo que le va a dar el sabor, la carne. Es demasiado amarga, no se come. Y luego le rallaremos un poquito por encima a nuestro ceviche. Vale. Y si te parece, yo voy a ir cortando la lubina. ¿Mm? y tú me vas a ayudar cortando los ingredientes para la leche de tigre. Vale. Y vamos a empezar por el jengibre. Lo pelamos y lo cortamos en rodajitas muy finas. ¿Rodajas? Todo esto luego lo vamos a triturar. Ah, vale. Ok. Entonces quito la piel y rodajas. Sí, y rodajas. Vale. Para la lubina solo vamos a utilizar la parte más la más magra, ¿no? Solo carne. Vamos a intentar evitar estas pequeñas partes con un poquito de sangre, porque luego pueden a la hora de como está solo marinado, luego en la textura en la boca puede ser un poquito molesto o incómodo. Entonces vamos a dejar que sean bocados lo más finos posible. Vale. ¿Algo más? No, con ese es suficiente. Sí, este jengibre, ¿no? Que me lo comentabas tú, que es intenso. Tiene un sabor muy intenso, con ese va a ser más que suficiente. Y con la mascarilla se huele bastante fuerte, me encanta. Sí, me encanta echar estos pelitos interiores. Me parece como alguno cuando se levanta el domingo. Exacto. Vale, lo ponemos aquí. ¿Aquí? Sí. Y vamos a cortar el ají. La importancia del ají a la hora de cortarlo es que tenemos que quitarle las venas, ¿no? Esas venas que tiene, que están dentro, que es lo que nos puede disparar perdamos el sabor del pimiento, del ají, este, ¿no? Que tiene un sabor tan particular, que no es solo picante, sino que tiene un sabor esa además. Esa parte blanca que está dentro la tengo que quitar. Exacto, okay. Así es. Y todas las pepitas. Y todas las pepitas. Es
es bastante blandito. Sí, 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 sí. Lo corto más y después le quito. Eso es. Pregunto antes de hacer una tontería. No, bueno, es lo que... es como hemos aprendido todos, ¿no? Que primero preguntar y... Exacto. ¿Así o hay que quitar más el de esta parte? Sí, hay que quitarlo, hay que quitarlo. Hasta el final, ok. Sí. ¿Lo necesitas o lo corto más? No, con eso está bien porque vamos a triturarlo. ¿Quieres entero? No, con esto suficiente. Es más que suficiente por lo mismo, ¿no? Porque queremos que la leche de tigre tiene que ser picante, pero tampoco no nos queremos pasar. Vale. Somos al final nuestro cliente es europeo y no estamos tan acostumbrados a ese picante como puede ser Asia o América, ¿no? Nosotros somos un poco más suaves en este sentido. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser mezclar estos ingredientes y triturarlo todo. Vale. ¿Paramos? Vale. Bueno, son para la elaboración de la leche de tigre. No, al final es estos ingredientes los vamos a triturar todos. El fumet con la cola del pescado. Vamos a utilizar... ¿Es un poco de pescado? Sí, la cola, porque la cola es donde más nervios hay, ¿no? La parte más dura del lomo del pescado. Entonces vamos a aprovechar eso para hacer la leche de tigre. Vale. Para que nuestro ceviche solo tenga la parte más suave. Le vamos a añadir un diente de ajo. Cilantro. Cilantro aquí en Canarias también, que tiene un sabor muy intenso, que es un poco diferente al de Península. No, el sabor cambia. El jengibre, el ají, un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y esto lo vamos a triturar todo. Y lo vamos a colar por un colador grande. Intentar que sea un chino, porque al final todos los ingredientes luego se tienen que ver, tienen que notarse esas pequeñas motitas para no perder esos puntos de picante, ni la acidez, ni para no perder ningún matiz. Tiene que ser por un colador gordo, solo por si hay algo que nos ha quedado sin triturar. Vale. Vale, genial. Pues vamos a triturar esto. Vale, ya tendríamos nuestra leche de tigre ya triturada. Y solo con como te decía antes, pues tiene esas pequeñas... ¿No pusiste esto? Sí, esto lo vamos a poner ahora con el turmis. Comentarte que el kumquat lo que hemos hecho ha sido escaldarlo. Vamos a quitarle amargor. Entonces así entero vamos a escaldarlo y luego lo vamos a cocinar con un poco de azúcar y agua, un TPT que le llamamos nosotros, ¿no? La misma cantidad de azúcar y de agua, y lo vamos a cocinar durante una hora. Luego lo vamos a dejar reposando en ese agua durante un día. Y luego lo vamos a triturar con un poco de agua y nos queda esta pasta de como una mermelada de kumquat, que se le ha ido todo el amargor y tiene un pelín dulce, no mucho porque no usamos mucho azúcar. ¿Puedo probar? Sí, claro, por supuesto, faltaría más. No, le has quitado el amargo, es un poquito dulce, me ha dado unas ganas de probar. Sí, 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 claro. Es bastante como mermelada. Sí, 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 es una textura de mermelada. Es una mermelada. Y lo que le
y le va a aportar a nuestra leche de tigre un poco más de cuerpo, que no sea tan líquida, vale. Que no sea así líquida como el agua, sino que lo que va a aportar es ese cuerpo que va a hacer que quede un poco más untuoso y se le pegue un poco más al pescado. Vale. Y para no hacer un charco, ¿no? Luego vale. Al plato, además del sabor que le va a aportar, ¿no? Que la combinación es muy buena. Estos ácidos dulces, que bueno, que también pues bueno, cocina peruana, cocina asiática, que tienen esta agridulce. Sí. Esta mezcla del dulce y del ácido, sí, no, está muy bien. Pues voy a pasarlo por la Vamix. Y ya ha pasado de ser a un líquido completamente a tener un poco más de textura. Y ahora vamos a cocinar aquí, vamos a marinar, a cocinar nuestra lubina. Ponemos un poquito de sal. Siempre fuera para que impregne el pescado. Vale. Porque si no se quedaría dentro del líquido y no penetraría, ¿no? en el pescado. Y esto le vamos a dar 5 minutitos. 5 minutos, no sí, más. No más. No más de 5 minutos, no queremos que se nos pase de cocción. No queremos que se quede seco, o sea, que se quede como arenoso, ¿no? ¿Lo que cocina es el cítrico o es la combinación? Sí, es la combinación. Al final todo ayuda, ¿no? Tanto el jengibre como el limón, el kumquat ayuda también, el ajo, todo ayuda a que se marine. La sal, todo la combinación ayuda a que se haga la maceración, ¿no? Y mientras tanto, te quiero pedir que me cortes el kumquat en rodajitas finitas que vamos a decorar también. ¿Muy finitas o...? Sí, muy finitas. Al final es solo un toque ácido que queremos en el plato. Yo por otro lado he cortado la batata Lanzarote y la he cocinado y ya la tengo aquí preparada. Pero bueno, sí, con dos más tenemos suficiente. Perfecto. Y yo voy ahora a sopletar la batata de Lanzarote. ¿Lo podrás hacer antes? ¿Podré? Esto sí que en casa es más complicado. Sí, bueno, es un poco más difícil, sí. Por eso hay que venir al Melvin. Eso es, exacto. Muy buena respuesta. La patata la hemos cocinado con un poquito de en agua, un poquito de zumo de naranja y una canela para que tenga sabores diferentes. Bueno. Y luego sopleteada, que le dé ese saborcito como a churrascado, ¿no? A barbacoa. ¿Vale? Y vamos a emplatar. Vale, ya han pasado los 5 minutos, nuestra lubina ya se ha cocinado, ha cambiado de color, se vuelve un poquito más blanca, ¿no? Y vamos a colarla. Luego puedes reutilizar para hacer más, ¿no? Sí. Si por ejemplo... Pero no más de un día, o sea, para usarlo en ese día. En ese día, sí. Siempre en frío, nunca dejar por fuera de la nevera, vale. Aunque sea no más de media hora que esté por fuera de la nevera, porque por el pescado y por el fumet, claro, puede ser... Pero si de repente tienes otro pedido de ceviche, pues este te sirve. Sí, perfectamente. Y si en casa hacemos, pues podemos hacer un poquito más de lubina y añadirlo y dejarlo 5 minutos. Eso es, sin ningún problema.
Y ahí tenemos la lubina que ha cogido todo el ají amarillo. ¿No? Sí, sí, huele, ¿no? Vale. Pues vamos a reservar. Y comenzaríamos. Comenzaremos poniendo la lubina en el centro, siempre buscando ese volumen. Vale. ¿Una porción cuántos gramos de lubina es? 80 gramos para una porción carta. En este caso el menú vamos a usar 40 gramos. Vale. Porque van a ser 7 plazos, entonces hay que reducir un poco la cantidad de comida. Vamos a seguir con la cebolleta. Esta cebolleta roja que la hemos encurtido con granadina, que al final es, bueno, nosotros la metemos en la máquina vacío para que absorba ese sabor a granadina. Pero si no, la podríamos dejar macerando en casa de un día para otro y tendríamos casi el mismo resultado. Un resultado parecido. Vamos a poner nuestro camcha. ¿Esto que me has dicho en un sartén? Sí, viene deshidratado, viene seco. Y lo que hacemos es en una sartén con un poquito de aceite y sal y lo vamos a un fuego muy suave, lo vamos salteando poco a poco. Vale. Hasta que adquiera ese tostado, se empieza a abrir, incluso a romper, y ya nos va a quedar a punto crujiente y por dentro se nota esta arenita de la cal del maíz. Nuestra batata de Lanzarote. Bueno, esto es una obra de arte, ¿no? ¿Quién no sabe utilizar los chopsticks, los palillos, bueno, o no tiene este? No puede hacer la receta. Yo sí, porque sé utilizar los palillos. Tú en este caso lo harías con palillos únicamente, pero yo no llego a tanto. Voy a poner un poquito de cebolla, ¿no? Qué bueno. Vamos a seguir con el kumquat que hemos cortado antes. Unas rodajitas de kumquat. Y vamos a ponerle un poco de leche de tigre. Bueno, por último, Swan, vamos a ponerle unos brotes de cilantro. Brotes de cilantro, qué monos. Sí, que va, además son súper potentes. Que quiero que pruebes uno, pues sí. No sé si. Porque son muy, muy potentes. O sea, le da un. Con comer uno se va a notar. Sí. Porque son muy sabrosos. Son de los germinados que más potencia tienen. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos en cocina. Sí. A veces pensamos que son por o por decoración y no, ¿no? Aportan mucho sabor y mucha intensidad al plato. Y por último, y como guinda del pastel, vamos a ponerle nuestra mano de Buda. La famosa. Que solo un poquito de ralladura. Me encanta. Es súper intenso, ¿no? Muy intenso. Lima, limón, ¿no? Sí, sí. Y estaría nuestro ceviche. Bueno, Swan, yo creo que ha llegado el momento de probarlo, ¿no? Y que me des tu aprobación y bueno, y a ver si a todos tus seguidores les gustan estas recetas. Encantada de probar. La leche de tigre no viene del tigre. No. Tiene muchos ingredientes, la verdad.
hay que probar varios ingredientes a la vez, ¿no? Pero hay tantos. Sí, lo ideal sería cogerlos todos, ¿no? Que es para en una cuchara grande. Ajá. Está feo que yo lo diga, pero está bastante bueno. Está buenísimo, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso suena un poco feo, pero es así. Pero del cilantro es increíble, ¿no? Sí, la potencia, el sabor que tiene. Sí, yo creo que todos los clientes que vengan mañana van a quedar sorprendidos con los platos que hemos hecho. Y son solo dos platos de todo el menú. Uh-huh. Bueno, Sebán, muchísimas gracias. Ha sido un placer haberte tenido en casa. Gracias, Diego, por la invitación y la clase. Bien.